A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Vamos a empezar a analizar la realidad económica de nuestros pueblos. Lo que está pasando en Argentina, los empleadores, usan la crisis como excusa para despidos. Banco de México reduce tasas por primera vez en 5 años. Panorama petrolero. Países OPEP sobrecumplieron en 45% el acuerdo de recorte de la producción en el mes de julio, según un informe del organismo. En Brasil, el recorte de presupuesto a la educación universitaria por parte de las políticas de Jair Bolsonaro provocan protestas masivas. Miren estas imágenes, un clima pacífico. Cientos de brasileños han vuelto a salir a las calles a hacer oír su voz de rechazo a esta política que aplica el presidente. Las marchas se repitieron en 80 ciudades de 26 de los 27 estados del país. Las mayores concentraciones ocurrieron en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Los manifestantes contaron con el apoyo de grupos de mujeres campesinas e indígenas. Mientras marchaban, sostenían pancartas haciendo conocer justamente su propuesta, su pronunciamiento, lo que exigen fuera Bolsonaro o Brasil merece educación. Banderas estuvieron allí repicando también y sonando palabras aludiendo justamente a educación es libertad. Hoy la calle es calle o conocimiento no se recorta. Tercera movilización que hacen los sectores educativos contra la política del gobierno Bolsonaro. También han trasladado su mensaje de rechazo estos ciudadanos a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Estamos en las calles para luchar y siempre vamos a estar luchando para defender nuestros derechos. No vamos a abandonar nuestros derechos. El pueblo tiene que organizarse para derrocar a este gobierno. Este gobierno tiene que acabar, ahora sí o no. El país va a acabar. En Argentina las empresas usan la crisis económica como excusa para despedir a trabajadores. La caída de la economía tiene un inevitable efecto corrosivo en todo el tejido social del país. La cara humana de esta crisis que destruyó casi 100.000 empleos en lo que va del año. Para nadie es un secreto que la actual crisis que vive Argentina se manifiesta con suma claridad en su mercado laboral. La precarización del trabajo, los despidos masivos y el aumento de la población en paro son las consecuencias y a la vez los indicadores más claros de una economía en declive. En el primer semestre de este año, el desempleo en Argentina alcanzó una tasa de 10,1%, cifra que no alcanzaba desde el año 2006. Si se traslada este indicador a personas, se tiene que en la actualidad más de 2 millones de personas en Argentina se encuentran sin trabajo. Este colapso en el mercado laboral afecta con más fuerza al sector femenino y juvenil. Y si bien hay quienes asocian este incremento del paro a un descenso del consumo y a una significativa subida del dólar, hay analistas que aseguran que el empresariado se ampara en la crisis para avanzar en la vulneración de los derechos de los trabajadores. Se despiden empleados que incluso llevan más de una década en una compañía y se crean plazas de trabajo precarias. Las estadísticas encienden las alarmas de esto. Se estima que actualmente hay casi 5 millones de trabajadores no registrados con salarios irregulares y sin prestaciones sociales. Y claro que esto genera protestas. Los ciudadanos argentinos están en las calles también denunciando la crisis económica que viven. El domingo pasado, recordemos, era derrotado en urnas el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en las jornadas de elección primarias. Los argentinos han salido en la jornada de ayer a hacer estas ollas populares para presentar, para denunciar la situación que está viviendo la Nación, que espera la visita de funcionarios del FMI el próximo lunes. Así que cuidado con estos resultados y estas acciones que rumbo a la próxima semana van a ir subiendo en las calles. El peso argentino sufrió una pérdida del 25%, la bolsa cayó 38%, la bolsa nacional, la segunda mayor caída de la historia en los mercados. Por su parte, a raíz del aumento del dólar que estalló y que está arriba de los 64 pesos por unidad de dólar, los mercados están también incrementando esta situación de desgaste social porque han aumentado, por ejemplo,
los precios entre un rango del 20 al 40%, con lo cual el actual salario no alcanza ni siquiera para soñar con llegar a fin de mes. ¿Qué implica esto? Mayor precarización de la vida. Esto están denunciando los trabajadores, que no por ello dejan de ser solidarios y de compartir el pan con los suyos. El golpe de mercado que hubo el lunes nos deja en una situación donde nos licuó el salario un 30%. Nosotros, nuestras familias de las organizaciones cobran 7.500 pesos. No viven una semana con eso. Con este golpe de mercado que hubo, vamos a vivir 3 días, 4 días. Nos salimos a movilizarnos porque el pueblo está pasando hambre, porque no hay trabajo, porque nuestros salarios no alcanzan para llegar a fin de mes. Y el día de ayer el gobierno de Macri salió a anunciar 6 medidas económicas que la verdad que son un chiste. Ahí lo tenían. Son un chiste las medidas de Macri, decían. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dicen quienes lo adversan políticamente? Que esas medidas tienen un carácter electoral, que en principio se anunciaron hasta diciembre, que han tenido algunas de ellas reveses, que han tenido que echarlas para atrás y que la situación es aquí y ahora, imperante y con otro sentido, no con medidas de impacto electoral solamente. Voy más arriba del continente americano, me voy a México en este caso. El banco de ese país redujo tasas de interés a un 8% buscando fomentar el consumo. Segundo trimestre del año se desaceleró la actividad económica mundial, reflejando menor expansión en las principales economías avanzadas y emergentes. La Junta del Gobierno del Banco de México recortó por primera vez en más de 5 años su tasa de interés, bajó de 8,25 a 8%. El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios apuesta que con el fomento del consumo vía reducción de tasa y aumento de gasto público, el mercado interno se reactivará y con esto se fortalecerá justamente la rueda económica. Ahí tienen más de lo que ocurre. Primera pausa. A la vuelta le mostramos un pasaje ecológico. ¿Por qué lo vamos a hacer? Ya le cuento. Te conjuro falso ángel, la casa permanece erguida como yo, la riego con mi sangre y de mis hermanas, ya no podrás tocarme el corazón. Es probable que Estados Unidos haga un acuerdo comercial fantástico con Reino Unido de inmediato una vez que salga de la Unión Europea. ¿Quién lo dijo? Donald Trump. En realidad, deberíamos hacer muchos más negocios de los que estamos haciendo con el Reino Unido. Sabes, es probable que no quieran decir lo más cercano porque no quiero insultar a otras personas o países, pero ciertamente son uno de nuestros aliados más cercanos en cualquier parte del mundo. Vamos a tener una relación fantástica con el Reino Unido y vamos a tener un gran acuerdo comercial con el Reino Unido. Y eso avanza rápidamente. Sobre China, Trump también se pronunció, también dijo lo que pensaba sobre esta guerra comercial. China, cree él, quiere hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos y la guerra comercial será bastante corta. Dicho esto, creo que estamos teniendo muy buenas conversaciones con China. Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Veremos qué sucede. Teníamos un acuerdo y decidieron no hacerlo. Ahora, creo que me gustaría haber tenido esa oportunidad nuevamente, porque creo realmente lo harían. Creo que realmente perdieron una gran oportunidad. Creo que sienten que perdieron una gran oportunidad. Pero China tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Estamos hablando con ellos. Veremos qué pasa. Respondiendo a la pregunta sobre la guerra comercial que causa una recesión. No. Creo que cuanto más se prolongue la guerra comercial, más débil se vuelve China y más fuertes somos. Estamos recibiendo enormes cantidades de dinero, miles de millones y miles de millones de dólares, como sabes. Y creo que cuanto más se vaya, más fuertes nos volveremos. Creo que va a ser bastante corto. Creo que va a ser China. Ha perdido millones de empleo. Vimos que se informó hoy. Si bien Trump insiste en posicionar su matriz de opinión, Estados Unidos gana innumerables ingresos con su lluvia de aranceles, eso insiste Trump como lenguaje cotidiano frente a la prensa, la realidad es que los expertos hablan de lo contrario.
aseguran que la decisión de Estados Unidos de retrasar la imposición de aranceles a los productos chinos indica que está comenzando la nación estadounidense a sentir la presión de la tensión comercial con China. Y sin duda, se demostró que si entramos en este arancel con China, entonces habrá algunas consecuencias graves, particularmente en 2020, el año electoral. Pero creo que es importante reconocer que los aranceles son solo una parte de una ecuación más grande. Las noticias que salen de Alemania, de por supuesto, de China, pero también de otras partes del mundo, han demostrado que esta isla de estabilidad, aparentemente en los Estados Unidos, económicamente, está comenzando a ser golpeada con bastante fuerza. Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático por su numerosa población y por su Producto Interno Bruto, que se estima en 776.976 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de ser grande en su economía, también es el segundo mayor contribuyente de plásticos contaminantes en los océanos después de China. Por esa razón, para mejorar la recolección de plástico, en Surabaya, la segunda ciudad del país, han implementado un programa en el cual se permite a los pasajeros pagar el transporte colectivo con botellas canjeadas en las estaciones o directamente pagando con envases vacíos. Así pues, con 20 vasos plásticos o 5 botellas se compra un boleto de 2 horas. Cabe señalar que un autobús recoge hasta 250 kilogramos de botellas plásticas al día, es decir, 7.5 toneladas al mes. Ahora la gente en la oficina, en casa, está tratando de recoger la basura plástica en lugar de simplemente tirarla. Entonces, digamos, vamos el fin de semana y tenemos un poco de agua mineral y siempre recordamos guardarlo, porque podemos cambiarlo por un viaje en autobús. Pero la mayoría de ellos, más que eso, creo que sabemos que el plástico no es bueno para el medio ambiente. Residentes de la ciudad de Surabaya han señalado que la basura, como las botellas plásticas, se acumulan en sus vecindarios. Ahora, con este método, trasladan el material a estos lugares para que el ambiente no solo sea más limpio, sino también para ayudar a aliviar la carga de trabajo de los recolectores de basura. Y de igual forma, se ahorran el costo de los pasajes para viajar en buses mediante este programa. Es muy importante para nosotros reducir el uso del plástico. E incluso si todavía tenemos que usarlo, tenemos que descremarlo del daño del medio ambiente. Finalmente, después de haber recogido las botellas, sus etiquetas y tapones se retiran de los desechos y se subastan a las empresas de reciclaje. Y el dinero obtenido de la subasta se destina a los autobuses, así como para financiar espacios verdes en la ciudad, ubicada en el extremo oriental de Java, la principal isla de Indonesia. Tienen allí entonces un punto. Me voy al análisis, a la vuelta. Hay mucha información sobre una decisión, el caso del petrolero iraní que estaba retenido. ¿Se acuerdan? El gobierno de Irán insiste con su postura. Ya le cuento más. Hoy esto también está incidiendo en los precios del crudo. A la vuelta lo analizamos. A partir de hoy, por lo tanto, he revocado la especificación del buque. Por separado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha solicitado un nuevo procedimiento legal para la detención del buque que debería iniciarse. Este es un asunto para nuestra asistencia legal mutua independiente a autoridades, que harán una determinación legal objetiva de esa solicitud de procedimientos separados. Por lo tanto, el Grace 1 ahora está liberado de la detención de conformidad con la ley de sanciones por ley, según confirmó esta tarde el presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar. El 13 de agosto recibí garantías escritas de la República de Irán de que, de ser liberado, el destino de Grace 1 sería una entidad sujeta a sanciones de la Unión Europea. Agradezco esa garantía. Este es un cambio material importante en el destino del buque y el posible beneficiario de su carga.
Fíjense, de esta manera Reino Unido dio luz verde a la liberación del petrolero iraní Grace One, detenido ilegalmente en el estrecho de Gibraltar desde julio pasado. La liberación se da pese a un intento de última hora por parte de Estados Unidos de bloquear su salida. Londres da un paso para desescalar esta crisis y lo hace usando argumentos diplomáticos. Es una crisis de los petroleros con Irán y toma Londres esta decisión esperando que la República Iraní libere a un buque de bandera británica que capturó justamente en el estrecho de Hormuz. Un buque que había sido detenido el 4 de julio por la policía de Gibraltar, apoyada por marines británicos. Washington informó a Londres que el destino de sus más de 2 millones de barriles era la refinería siria de Vanillas y ahí se inició justamente este conflicto. La Corte de Gibraltar debía decidir este jueves si daba una prórroga, pero el gobierno de Picardo, ahí tenían su declaración, confirmó, optó por retirar la designación de este buque como sospechoso de vulnerar el embargo petrolero que pesa sobre Siria. Y si bien Londres da este paso, un paso político hecho bajo entorno diplomático, fíjense que es muy clara la autoridad iraní pronunciándose sobre este punto. Hablo de Javad Zarif, vía Twitter, rapidito agregó, nada cambia el hecho, señores. Allí tienen el tuit en pantalla, la traducción es eso, lo está mostrando justamente una empresa de noticias y cita, nada cambia el hecho, Javad Zarif en Twitter. Irán insiste en que la detención del petrolero iraní Grace One fue ilegal. Otro punto que está impactando este mercado, novedad petrolera, que es reflejada en Sputnik. Países OPEP sobrecumplieron en 45% el acuerdo de recorte de producción en el mes de julio. Según este informe del organismo, el cartel petrolero redujo extracción de crudo en 1,17 millones de barriles al día, frente a los 812 mil barriles a los que se había comprometido. Arabia Saudita lideró este sobrecumplimiento, bajó producción en 935 mil barriles por día, frente a los 322 mil pactados. OPEP indicó también que la producción petrolera de este organismo se contrajo en julio en 246 mil barriles diarios frente a junio, hasta 29,61 millones de barriles diarios. OPEP también, hay que decir, que revisó a la baja hasta 1,1 millones de barriles diarios su pronóstico de demanda mundial de crudo en este año 2019. Cito, recalco, informe oficial del organismo. Otro punto, Aramco reportó una caída del 12% en ganancias netas de medio año, aún así se mantiene como la empresa más rentable del mundo. Esta petrolera estatal, corresponde a Arabia Saudita, registró un beneficio de 46.938 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, una cifra que representa una caída del 11.3%. Esta es la primera vez que la compañía árabe revela sus cuentas que confirman a la petrolera como la empresa más rentable del mundo. También Aramco compraba una participación del 20% en el negocio petroquímico en Reliance Industries, incluido el complejo llamado de Jamnagar, que refina 1,24 millones de barriles por día. Reliance valora su división petroquímica en 75 mil millones de dólares, incluida la deuda. Esto implica 15 mil millones de dólares para adquirir participación del 20%. Es la última de una serie de inversiones hechas por Aramco en el último tiempo, con el objetivo de duplicar su red de procesamiento y manejar hasta 10 millones de barriles por día rumbo al 2030. Por su parte, el acuerdo debía completarse en marzo y está sujeto a la debida diligencia, acuerdos definitivos, aprobaciones regulatorias y de otro tipo. Indicadores petroleros hasta ahora, vamos con el Brent, cotizando 58 dólares con 40 céntimos. El WTI
cotiza 54,79 dólares el barril. Y el precio OPEP está ubicado en 58,87. A todos muchas gracias, hasta la próxima semana.